Gautama. Gautama. Siddhartha Gautama. Que en realidad la religión sabe de qué, cómo evitar el sufrimiento, cómo evitar la pobreza, los problemas del mundo. Y es un problema que sale de qué, de años atrás. Esta es una de las religiones más viejas en todo el mundo. ¿Cómo sales de eso? Y la solución en el origen es que la meditación es poder salirse del mundo físico a un mundo más espiritual. Es que uno sale de la pasión y los deseos del mundo y entra en algo que llamamos enlightened, que iluminado, un mundo iluminado. Ahora, la autoridad, hay escrituras, entonces la autoridad de Dios sale de sus escrituras y de la escritura de Él, pero de otros también, porque ellos ponen todos, muchos profetas, todo en uno. Ahora, por 10 semanas yo viví en Japón y yo iba al templo budista cada otro día. Yo tenía un amigo mío que meditaba ahí y iba a ser uno de los. La gente que quería ser uno de los monjes, pues extremos. Él estaba en otro lugar y él solo podía entrar y meditar por 10, 15 minutos diarios. ¿Por qué? ¿Qué es la meta? Porque la meta, por el origen, es que salirse de su, su sufrimiento, de su cuerpo, su conciencia y poder vivir en un espacio, la salvación es vivir en un espacio llamado Nirvana. En cual que en realidad él hablaba de poder salirse de su cuerpo y viajar. Ellos hablan de los viajes astrales. Sí, algo así. Y por eso la gente acá en los Estados les gusta este movimiento de poder, digamos, con tu cuerpo, salirse de su cuerpo y visitar otros. Y no vamos a entrar a lo que es la brujería, pero eso es parte de la situación. Y ahora, cuando entramos en esto, yo quería, hay que notar algo importante. Él podía solo meditar 10 a 15 minutos, y tú y yo sabemos que en la Biblia, ¿qué? Orar. Que hay que meditar sobre qué. No, yo no puedo dejar de meditar sobre algo, porque en hacer eso doy lugar a cosas ajenas. Pone la mente en blanco. Eso es, yeah, no es de Dios eso. Hay que meditar en la palabra de Dios. Entonces yo tengo memorizado pasajes y libros de la Biblia y yo me quedaba meditando sobre ello horas. Yo iba con él al templo, él meditaba sus 15, yo me quedaba 2 horas y regresaba. Y lo hacía regularmente. En el final del tiempo él dijo, ¿cómo lo puedes hacer? Y él sabía que no era seguidor, yo era cristiano. Y él, pues, tú enfocas en algo que de salirte de todo esto y de enfocar en nada. Yo regreso y enfoco en Dios, en sus palabras que traen significado y algo profundo en mi vida. Entonces yo oro por él, cuando hablamos del budista, la mayoría de los budistas que yo, y deben saber la cosmovisión, es de honor y pena. Hay algo también de una influencia de miedo. Ellos están tratando de salirse de qué, sufrimiento, de problemas, y este es el miedo que hay en el mundo, es una cosmovisión de vivir siempre protegiéndose del miedo, ¿con qué? Con ritmos, con cosas que hay que hacer. Yo vivía junto al cementerio y ellos hacían cosas en el cementerio poniendo fragancias y incienso, pero todo el tiempo, ¿por qué? Por la gente que había fallecido, para que podían establecerse en el futuro y también para traer reverencia a los que estaban ahí. En el final hay el fatalismo. El fatalismo significa que no hay esperanza. El único medio es que vivamos fuera de sufrimiento y encontremos la iluminación. No hay más. Y yo quiero lo mejor para todos. Okay. No es una religión que evangeliza, pero acá en esta parte la gente se ha asomado a ello por razones de que de poderse salir sus problemas, mejorar su salud, ser orgánico, yo no sé.
Entonces, pero ese es el budismo. Los artistas no se dedican mucho. Los artistas. Usted, a la iglesia de Scientology, hay varias otras cosas que han absorbido partes. La nueva era. La nueva era, en sí. Ahora, hablemos del hinduismo. Okay. ¿Cómo crees el budismo? Casi es que está creciendo por medio de reproducción de la población y un poco de crecimiento en los estados. Pero en realidad, el budismo solo es por familia. No hay, solo hay dos religiones en el mundo que crecen. Estoy hablando de religiones concretas. Es el cristianismo y el budismo. Y el evangelismo. El resto no lo hace. El hinduismo no lo hace. El hinduismo, si vamos a ver el hinduismo hoy, hay 680 millones, pero más que nada, muchos dirán que hay 900 en el mundo entero. Es la religión más inclusivista en todo el mundo. Eso significa que ellos tomarán, dicen, ah, cristianismo, chévere. Ah, islam, chévere. Todos vengan acá. Todo bueno. Todo bueno si tiene forma. ¿Y qué? Cuando ustedes escuchan eso, ¿qué piensan? ¿Y qué piensan? Eso es pluralismo que hoy está de moda en nuestra cultura. Es la nueva era. Todo vale. Ellos tienen ¿cuántos dioses? Miles de dioses. Todo pone un nombre y usted puede ser un dios si quiere poner el nombre y pagar. Hay muchos ritos que ellos han incorporado y han puesto en su lugar, pero ¿cómo se llega a alguien a ser salvo en esta religión? Ellos piensan en algo llamado, lo que yo diría es la progresión. Yo antes era una rana, hoy soy un perro. Hago mal y me mato una planta. El budismo no tiene reencarnación, pero sí el hinduismo. El hinduismo sí tiene. Tiene. El budismo sí tiene también. Lo que pasa es que lo que hizo Buda fue reformar el hinduismo. Él lo reformó y le puso el concepto de nirvana, como dice. Pero el hinduismo es clásico reencarnación. Sí, lo que pasa es que en el hinduismo la sucesión, el ciclo de reencarnaciones no para. Para todos. Está hablando sobre el hinduismo. En el hinduismo el ciclo de reencarnaciones no para, es ininterrumpido, no se termina nunca más. ¿No? Entonces, la idea es que uno debe tener respeto por cada cosa animada, hay un ciclo de vida. Y cada cosa, no, ahora lo bueno que hay en la religión es que hay un lugar para todos. Cada cosa tiene su porque es lugar en el mundo. Y todo es Dios. Entonces, todo es de Dios, ya. Todo es Dios, la mesa, todo. Es panteísta. Entonces no hay un Dios trascendente como nosotros, que es una persona. Para ellos todos somos Dios y Dios es todo. Y eso es. Por eso hay que hacer lo bien que uno puede hacer hoy. Es la salvación y ver que podemos ser parte del el ciclo en el mundo. En realidad sí, el hermano Siddhartha reformó, entonces deben saber que el budismo sale del hinduismo, el hinduismo es más viejo y en sí son como gemelos en muchas cosas. Hablemos sobre el judaísmo. Judaísmo, ¿ya? Uh-huh. Judaísmo, ¿qué es? Ayúdame a los que están acá. Judíos. ¿Los judíos? ¿Hay judíos por acá? Sí. ¿Hay sinagogas por acá? Mi hermano es judío. ¿Es una judía? Y hay judíos cristianos también. ¿Hay judíos mesiánicos cristianos? Uh-huh. Somos así. Ustedes saben que aún del país de Irán, el norte de Los Ángeles,